Pero
el stick está conectado. Hay un control, de otro que está conectado aquí. Hay tres controles conectados. Ahora, Benji, ¿tú puedes conectarte tu control? ¿Está apagado? Era que había tres controles ahí, ¿verdad? Ah, para adelante, allá atrás conectada. ¿Cómo se llama ese tipo? Player One es allá. ¿Quién? Mira, ¿cómo se llama este? No, no, este. Antonio. Bueno, tenemos ahora Benji Ferni en el micrófono. Yo voy a ver la combinación para historia. No. Noticias nuevas, Benji está ahora oficial por la escuela de JC de Marlin Pai. No, eso es YouTube. Eso es YouTube. Benji está licenciado por YouTube. Los combos que salen ahí los vas a ver aquí. Bien, cabrón. En verdad. Horas de práctica en esa mierda. Estaba hablando con JC que cada vez que yo te veo en torneo, como que tiene un equipo nuevo y como que más fuerte todavía y más. Yo lo usa mejor. Por eso, porque es que cuando yo estoy en casa, yo como que, ok, mi equipo pierde contra esto. Este cara se sale. Ahí dice, espérate, yo tengo que hablar con YouTube. Yo hago lo mismo. Yo digo, diablo, pero es que Spencer me tiene mal. Spencer es el más que me tiene mal de todo. No entiendo por qué. Porque Spencer, básicamente, con mis caracteres siempre está tirando. Yo. No, pero. Ok, lo que yo hago contra los Spencer es. Tú tienes a Virgil, una resistencia buena. Si le logras pegar a Virgil, lo puedes mantener full screen. Él no puede hacer Bionic Arm desde full screen. Porque le va a fallar. Pues entonces sonealo. Y si él hace Super Jump, tú dacheas para atrás. Happy, no das Super Jump, das
brinca, dashea para atrás y tira un Mandarin Blast. Uh-huh. Si él tiró algo, va a whiffear, el Mandarin Blast le va a pegar. Dash in, light, launcher y confirma el combo. Pero la cosa con Spencer es que, por lo menos yo tengo a mi hermano y yo juego con mi hermano. Mm. Mi hermano sabe cuándo tirar. Entonces, si tú haces los disruptors demasiado obvio, él te va a tirar el gancho y te va a coger. No, pero el gancho no se come el disruptor. No, pero te lo come antes que salga. No, para eso está acá a Virgil. Porque si te va a timear eso, Virgil se come el gancho y no lo puede jalar. No, también, pero también, tú sabes, como te digo, ¿sabes? No es el único opening de él, porque ok, él brinca y tira hook. Entonces, esta es la situación. Básicamente, tienes que tequearle el grab o te va a empezar el rocheo. Si exacto. No tequeas, como quiera empieza el rocheo. Exacto, tienes que bloquear el overhead, pero ese es el punto. Es que Spencer es uno de esos caras que yo digo, a este cabrón yo no lo voy a escuchar ni para el carajo. Exacto. O sea, yo lo mantengo full screen y cuando él está haciendo el wire para abajo, sí. Si él quiere intentar hacerte el grab, va a wifiar el ataque y el Mandarin Blast le pega, pero tienes que dashear para atrás para que no te pegue el ataque. Y es exacto. Bien fácil confirmar porque el Mandarin Blast como que lo deja flotando. No, pues precisamente, o sea... Pero es... Yo he tenido varias discusiones porque siempre hay gente que dice, hay que correrle a Spencer y dice, no, tienes que arrocharlo porque si le das el espacio... Yo como le funciona. Yo personalmente pienso que es un poquito de las dos, pero hay que saber cuándo hacerlo. Exacto, no meterte ahí cuando... Inicialmente yo le correría. Cuando no tiene baja, es perfecto momento para atacarlo, porque no puede tirar tú una de esas cosas random. Sí. Porque él no es safe en casi nada, a menos que lo cancela Bionic Arm, que tampoco es safe. Pero puede cancelar de fácil, que es peligroso. Que si no tiene baja, es buena manera, es buen momento para atacarlo. ¿Es tú de verdad? Okay, me están informando que no hay Chuma para Antonio. Antonio es un jugador que usa a Chuma Gora. Ah. Está ¿cómo es que se dice? Decepcionado. Decepcionado, exacto. Está triste, no. Hablo. Espérate, estamos viendo los combos de Hagar. Ese es Hagar. Con el equipo tenis. Estamos viendo los combos de Hagar. Hagar, with a touch of death. Pero está bien, todavía está ahí. Mira, ese Hagar. Este equipo. Going in. Ay, es que no se gusta ese equipo. Go Hagar. Let's go Hagar. Let's go Hagar. Hagar, para adelante. Haciendo todo el trabajo. No Hagar, le importa, el macho. No le importa, respeta. Diantre, todo cruzado. Respeta the pipe. Hagar, el macho. Ahí viene Morrigan, a ver si sabe hacer el Sophie. No. Vamos. No, no sabe. Vamos a tirar. ¡Ajá! ¡Usted la verdad! ¡El macho! ¡El macho! ¡Yantre! ¡Diablo, se quita un bicho! ¡Diablo! Y la muerte de Hagar es bien lenta, mano. Sí, ese que... Él te mata poquito a poco, mano. Eso es como que humillante, así, como que diablo, mano. Pero termina ya. Y tú sientes cada cantazo, va tan... ¡Ah! ¡Ah!